Morning. How are you? Excelente. Excellent. Dulce, how are you? Can you hear me? Dulce? Dulce? Dulce, can you hear me? Yes or not? ¿Está Dulce aquí? ¿Dulce? Dulce, aquí el micrófono. Dulce, turn on your microphone. Can you hear me? Yes. Yes, how are you? Very. Very what? Very good, very bad? Very good. Very good, okay. So today we're going to have the phonics class, okay? So I need that you have your phonic book and your phonic notebook in your desk or in your table, whatever place you are right now, and begin to the class, okay? Remember that this topic is from the fourth partial. Recuerden que este tema es del cuarto parcial, no the first, cuarto, ¿verdad? Como ya hicieron la Yeah. portada. Ya hicieron la portada y todo, entonces no va a haber problema. So, I'm gonna try to speak just in English. Voy a intentar hablar solamente en inglés porque para que necesito que empecemos a hablar just in English, right? Ok. Ok, today's topic is compound words. You will find it on page. Ay, no les puse la página. Give me a minute. Okay, you will find it on page 101. 101. Got it? Page 101. ¿Ya están en la página? Yes. Yes. Okay, so today we're going to see compound words. Las palabras compuestas. ¿Habían escuchado ustedes de las palabras compuestas? Yes or not? Yes. What is a compound word? ¿Qué es una palabra compuesta? Do you know what is a compound word? ¿Saben qué es una palabra compuesta? Tenemos que estar, creo que está uniendo algo. Listo. Okay. Una palabra compuesta es cuando dos palabras se unen para hacer una sola, ¿ok? Una palabra compuesta es cuando. ¿Monserrat es usted? ¿Monserrat? ¿Me puede escuchar, Monserrat? Hello.
Hello, Monserrat, can you hear me? Well, I think it is. Okay, entonces una palabra compuesta, página 101, Monserrat, 101. Es cuando dos palabras se unen para hacer una sola, ¿ok? Esa es una palabra compuesta, vamos a ver. Dice, a compound word is, oh, a ver, Dulce, can you read this, please? A compound word is made up of two or more smaller words. Each small word can stand alone and still have meaning. A meaning, very well. A compound word is made up of two or more words, smaller words. Each small word can stand alone and still have a meaning. Okay, so a compound word is two or more words that come together to make a word, okay? Entonces una palabra compuesta son dos o más palabras que se unen para hacer una sola, pero las palabras por separado pueden tener un significado solo. Por ejemplo, vamos a ver, we have cupcake, cup, que significa taza, y cake, que significa pastel. Estos dos son sustantivos, ok. Son sustantivos. Si los unimos, entonces nosotros decimos cupcake. Cupcake. Y miren, es otro significado, ¿ok? Cup significa taza, cake significa pastel, pero si nosotros decimos y las unimos y formamos la palabra cupcake, decimos pastelillo. En español se dice pastelillo, ¿ok? Entonces, ven, cup tiene un significado solita, cake tiene otro significado ya sola, pero unidas formamos una compound word y decimos cupcake, ¿ok? Tenemos, miren, la siguiente, dog house. What does mean dog, Nadia? ¿Qué significa dog, Nadia? Perro. Very good. Montserrat, what does mean house, Montserrat? Montserrat, can you hear me? Montserrat. ¿Me escucha, Montserrat? ¿Por qué no? What does mean house, Dulce? Casa. Casa. Entonces tenemos dog, que significa perro, house significa casa, dog house. ¿Qué creen que signifique dog house? Casa para perro. Casa para perro. Miren, entonces tenemos aquí una palabra compuesta, pero vamos a ver un video. Okay, para que ustedes entiendan mejor. At Grammar Songs by me la escuchan, ¿verdad? Sí. Introducing compound words. At Grammar Songs by Melissa. You have learned about many parts of speech in the English language and how they work together when you read, speak, or write. You have also learned that contractions are words used in the English language. Two words are shortened to make one word, and a special mark called an apostrophe stands in place of the missing letter or letters. So what is a compound word? More importantly, how can understanding compound words make me a better reader? Let's get started. A compound word is a combination of two or more words that function as a single unit of meaning. Okay, miren, dice que una palabra compuesta es la combinación de dos o más palabras que tienen la función de tener un solo significado. Huh? What? Let me show you. Take the word mailbox, for example. It's a compound word made up of two nouns put together, mail and box. The two words go together to form a new word with a different meaning, mailbox. But unlike a contraction, none of the letters are left out and replaced by an apostrophe. The compound word mailbox contains all the letters from the word mail and all the letters from the word box. So a compound word is like two words glued together. Yes, two nouns. Well, compound words can be made up of two nouns, but they can also contain words from other parts of speech as well. Many compound words are made up of combined nouns. For example, star and fish make the compound words. Okay, entonces miren, una palabra compuesta puede ser dos sustantivos. What does mean a star, Nadia? Estrella. ¿Y fish, Dulce? Pez.
Pues, ¿qué palabra? ¿Cómo se unir? ¿Cómo diríamos la palabra esta junta? ¿Cómo sonaría esta palabra junta? Está fácil. ¿Cómo, si lo unimos, cómo sonaría? Pez estrella. Ajá, pero en inglés. Díganlas en inglés. Starfish. Starfish, very well. Starfish. Pero vamos a ver qué es un pez. Vamos a ver si es un pez estrella. Starfish. Miren, es una. ¿Qué es esto? Una estrella de mar. Una estrella de mar. Entonces, la palabra compuesta está formada de dos o más palabras que tienen un significado diferente, pero cuando se unen, tienen otro significado. ¿Okay? No podríamos decir pez, ¿cómo es? Pez estrella. Claro que no. Es estrella de mar. Miren, dos sustantivos. Recuerden que los sustantivos pueden ser un animal, una persona o una cosa o un lugar, ¿ok? And cup and cake make the compound word cupcake. But compound words can be made up of combinations of other parts of speech. Cup, que es el ejemplo, y cake. What is cup? Pasta. Y cake. Pastel. Cupcake. Pastelillo, ¿verdad? Tanto que nos gustan los cupcakes a nosotros. Ok, pastelillo. Entonces, vamos entendiendo. Yes. Yes. But compound words can be made up of combinations of other parts of speech. The verb play can be combined with the noun ground to form the compound word playground. Playground. Play is a verb. A ground is a noun. Play is a verb. Play es un verbo. Y ground es un sustantivo. Miren entonces, unidos, ¿cómo sería? ¿Qué significa play? Playground. Playground, very well. ¿Y qué es playground? Parque de juegos. Parque de juegos, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa play? Solo play, ¿qué significa? Es un verbo. Jugar. Jugar. Y ground, ¿qué significa? El jardín, ¿verdad? O la tierra. Playground. And the adjective hot can be combined with the noun dog to make the compound word hot dog. Mire. Oh. Aquí tenemos hot, que es un adjetivo. What does mean hot? What does mean hot? Caliente. Caliente. And dog? Perro. Perro. Hot dog, meaning salchicha o perro caliente, how we say in Spanish. So, an compound word can be two nouns, a play plus a noun, or, sorry, a verb plus a noun, or a adjective plus a noun. Entonces, 025, 095 y 125. Vamos a silenciar. Son 20, 30. Ok, entonces. Un sustantivo, perdón, una palabra compuesta puede ser un sustantivo más un sustantivo, un verbo más un sustantivo o un adjetivo más un sustantivo, ¿ok? Ok. The important thing about compound words is that once the two words are glued together, their combination creates a whole new meaning. Take hot dog, for example. Something that is hot can be spicy or quite warm in temperature. And a dog is an animal that we prize and love as a pet. But putting the two words together makes a food we eat. This could be quite confusing for people learning to speak English. I love hot dogs, but I never thought about that. The other important thing about compound words is to recognize them when you read. The butterfly flew to the sunflower. Since two words are glued together, compound words appear longer than many other words. Don't let compound words intimidate or scare you when you are reading. Look for the smaller words inside the big word to make reading easier. Like butter and fly, or sun and flower. Exactly. Let's read a short story together and look for compound words. We're ready? Let's do it. We'll read each word, and if we see a big word, we won't get scared. Nadia.
Nadia? Enciendan el audio. Nadia, léame it may be. Desde donde dice my family hasta beach. No, hasta lifeguard. A lifeguard. A lifeguard. Very good, Nadia. Big. No, hasta lifeguard, hasta ahí. Ok, ¿me pueden decir dónde hay una palabra compuesta? My family took a trip to the beach. We saw a lifeguard. Aquí en esta parte, ¿dónde hay una palabra compuesta? Lifeguard. Lifeguard, very well, Dulce. Now, Dulce, can you read from here to jellyfish? We made a big sand dash in the water. We saw a jellyfish. Very well. Ahora, ¿dónde hay una palabra compuesta por acá, Nadia? ¿Alguna palabra compuesta por aquí? ¿Nadia? ¿Yes or not? Mi heroico como un poco trabado. Escucho un poco trabado. Pero debe ser su internet. ¿Usted escucha trabado, Dulce? No. Sí, debe ser su internet. Pero vamos a ver, ¿hay alguna palabra compuesta por acá? There is some compound word over here. Yes. What? Which? What is the compound word? What is the compound word? ¿Cuál es la palabra compuesta acá? Big. Big. Big is the compound word. Dulce, can you tell me what is the compound word? Jellyfish. Jellyfish is one of them. Jellyfish is una de ellas. Sandcastle. Y sandcastle, very well. Sandcastle and jellyfish are compound words. Miren, castillo de arena y medusa. Sand es la primera, arena. Castle, castillo. Jelly, que es de gelatina. Y fish, pescado. Sand castle, castillo de arena. Jellyfish, medusa. ¿Ok? Entonces ven cómo dos palabras se unen para hacer una sola y tener otro significado. ¿Ok? Ahora vamos a la página. Bueno, ahí mismo en la página 101. Tienen. Read each and underline each sentence, sorry, and underline each compound word. But be sure the words you underline are made up of two words that can stand on their own. ¿Ok? Tienen su lápiz ahí, ¿verdad? Dice, lea cada oración y subraye cada palabra compuesta, pero asegúrate de subrayar todas las palabras que están hechas de dos palabras, ¿verdad? Solo vamos a subrayar las palabras compuestas. Por ejemplo, Captain Orr spooned the dials on the dashboard of the spaceship. Which is the compound word in this word? Dashboard. Dashboard. What we're going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Subrayarla. Subrayarla, ¿ok? Entonces vamos a subrayar. Tal cual como eso. Vamos a subrayar. Subrayamos. Miren, dashboard. Very well, Dulce. Solamente esa es la palabra compuesta. Captain or pump. The dials. Space. Spaceship. Excellent. Spaceship. Todas las palabras compuestas. Number two. She pointed the ship's nose towards the sunrise. ¿Cuál creen que sea la palabra compuesta en esta oración? Sunrise. Sunrise, very well, Dulce. The countdown and the blast off went smoothly. Which is the compound word? Countdown. Countdown, very well, countdown. ¿Cuál otra? Smoothly. No. Blast off. Ok, miren.
Entonces tenemos dashboard, repeat after me, dashboard. Dashboard. Spaceship. Spaceship. Sunrise. Sunrise. Countdown. Countdown. Blast off. Blast off. Very well. Ok, entonces así van a ser las siguientes oraciones. ¿Ve? Van a ir subrayando y van a ir, bueno, eso, nada más subrayando y reconociendo las palabras compuestas. Pero aparte me van a escribir en su cuaderno todas las palabras compuestas, eso es de tarea. Me van a subrayar aparte, sí. Van a escribir aparte todas las palabras que subrayaron en su cuaderno y van a buscar el significado, ¿ok? Sí. Esa tarea es para mañana. La van a subir a la plataforma. Vamos a seguir. Miren, overdue. Siguiente. Find the correct compound word from those you underline above to match the each below. Write the word on the line. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar la palabra compuesta, dice, de las que subrayamos anteriormente arriba, para completar cada una de las definiciones. Y vamos a escribir la palabra acá. Por ejemplo, the instrument panel on a vehicle. El instrumento, el panel o el instrumento en un vehículo, o sea, donde está, donde, por ejemplo, está el volante. Y dónde está la radio y todo eso. ¿Cómo creen que se llama? Van a saberlo cuando tengan el significado, ¿verdad? En este caso sería dashboard. ¿Ok? Con las palabras de arriba, ustedes cuando ya tengan el significado, van a leer esta definición y van a colocar la palabra que ustedes crean que es la que corresponde. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? Yes. Ok. Now. A vehicle used for travel in outer space. Un vehículo usado para viajar. Se salió nadie. Yes, nadie hizo. Sí. Okay, a vehicle used for travel in outer space. Un vehículo usado para viajar en el espacio exterior. En este caso sería a spaceship, ¿verdad? Spaceship. Okay, y lo mismo van a hacer con las siguientes. Vamos a continuar. En the next page, en la siguiente página, make a compound words. Léalo, Dulce. Make compound words by drawing a line from a word in the first column to the word it goes with in the second column. Then write each compound word under the correct heading. Very well. Okay, make a compound word by drawing a line from a word in the list. Vamos a crear una palabra compuesta uniendo estas palabras, ¿verdad? De cada una de las columnas. Por ejemplo, vamos a ver, Dulce. Rain, ¿con cuál cree que sería? With melon, rain melon. Rainfly, no. Rain fruit. Rain bird, rain worm, or rain cow? Rain fruit. Rain fruit. No, rain coat. Okay? Rain coat. Great. ¿Con cuál creen que sería? Great world. Great world. Are you sure? No. Grapefruit. Grape, que es una cereza. Y fruit, de fruta. Y earth, tierra. Earth world. Earthworm, very well, gusano de tierra. Blue. Blue melon. Blue melon. Blue bear. Blue bear, very well. Water. Waterfly or melon? Watermelon or waterfly? Watermelon. Watermelon, very well. And horse? Horse fly. Horse fly, ok. Y lo mismo van a ir haciendo con las demás.
Ok, ahora aquí tienen tres columnas: kinds of food, kinds of animals, and things to wear. Dice tipo de comida, tipo de animales y cosas para vestir. Entonces, cuando ya tenemos las palabras compuestas, hechas o unidas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarlas en la columna correcta. Por ejemplo, yo tengo acá tipo de comida, dice. Tenemos rain coat, es un tipo, será un tipo de comida, un abrigo. No. No. Grapefruit. Grapefruit, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir en la columna correcta. Grapefruit. ¿Ok? Grapefruit. Si, vamos a ver. Devuélveme a entrar a la sesión, ¿ok? Sí. Ok. Grapefruit. Tiene grapefruit. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir colocando las palabras compuestas en la categoría que corresponde. ¿Bien? Esa es en la página, vamos a ver qué página es esta. Página 102, miren, page 102. Siguiente. Page 103. The mark called, ¿cómo se llama esta marquita? ¿Se acuerdan cómo se llama? Apóstrofe. Apóstrofe, ¿verdad? Es un apóstrofe. This mark is called apostrophe. Okay. An S can be added to a word to show ownership or possession. Ella's book. A book belonging to Ella. Miren, una marca, ¿ve? Como este, el apóstrofe, más una S. Dice, añadida, una palabra puede mostrar posesión o que algo le pertenece a alguien. No, ¿ok? La S más el apóstrofe significa que, o puede significar que algo le pertenece a alguien. Por ejemplo, tenemos Ella's book. ¿El libro de quién? Ella. De Ella. De ella. De Ella, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo dulces pencil. ¿Qué estaré diciendo? Dulces pencil. ¿El lápiz de qué? El lápiz de dulce. El lápiz de dulce. Very well. If I say, Montserrat's car. Montserrat's car. ¿Qué estaré diciendo? Montserrat. Car. Montserrat's car. Montserrat. ¿Pero qué estoy diciendo que le pertenece a Montserrat? Un carro. Un carro, el carro de Montserrat. Entonces hay que completar la frase. El carro de Montserrat. Montserrat. Si yo digo Nadia's notebook. El cuaderno de Nadia. El cuaderno de Nadia. Ok, entonces la S más la apóstrofe y el nombre de la persona más un sustantivo. Significa posesión. Miren, Ella's book. A book belonging to Ella. Un libro que le pertenece a Ella. Ella. Okay. Read each sentence, then fill in the circle beside the word that correctly complete the sentence. Dice, vamos a leer cada oración y vamos a llenar el círculo. Que, que llene correcto el espacio, ¿verdad? Para completar la oración. For example, on Saturday night, Tom threw back the on his bed. En la noche del sábado, Tom tiró en su espalda el de su cama. Covers or covers? Covers. ¿Con apóstrofe o sin apóstrofe? Con apóstrofe. Con apóstrofe. On Saturday night, Tom threw back the covers os, aquí sería sin apóstrofe. Porque estamos diciendo que tiró. En su cabeza, no estamos diciendo que le pertenece a él, solamente estamos diciendo que él tiró sobre su cabeza la cobertura o el, ¿cómo se dice? La cámara de su cama, en su espalda. ¿Ok? His noisy growling confirmed his hunger. Su stomach, ¿qué significa stomach? What does mean stomach? Estómago. Estómago, right? Estómago.
Entonces dice su, ruidoso y gruñendo, confirmaba su hambre. ¿Sería stomach o stomach? Stomach. ¿Con S o sin S? Con S. Uh-huh. ¿Sería sin S? Porque solo estamos diciendo su estómago. Tenemos que leer bien las oraciones, ¿ok? Entonces luego escribimos la oración, la palabra, perdón, en la línea, ¿ok? Stomach y covers. ¿Bien? Luego ustedes van a seguir haciendo las demás. Luego tenemos aquí, to make a noun show possession. Vamos a ver cuáles son las reglas para hacer que un sustantivo muestre posesión, ¿ok? Primero, add apostrophe s if the noun is singular. Vamos a agregar un apóstrofe y una s, Dulce. Si el sustantivo es singular, o sea que solamente estamos hablando de cuántas personas, una o varias. Hello. Singular, ¿qué significa? ¿Muchas o poquitas? Poquitas. Poquitas, mejor cuando estamos hablando de una cosa. Sally's coat, miren, Sally's coat, como solamente estamos hablando de un sustantivo singular, vamos a agregar apóstrofe S, ¿ok? Cuando hablamos de un sustantivo singular, vamos a agregar apóstrofe S, ¿ok? Number two, just add an apostrophe if the noun is plural and ends in S, ¿ok? Vamos a agregar un apóstrofe nada más si el sustantivo del que nosotros estamos hablando es plural y termina en una letra S. Por ejemplo, miren, the boys. ¿Cómo termina boys? Con S. Con S. Y estamos hablando de el niño o los niños. Los niños. Los niños. Pero entonces ese sustantivo está en plural y termina en S. Como termina en plural, como es un plural que termina en S, solamente vamos a agregar el apóstrofe. El apóstrofe. Y yo digo the boys' coats. ¿Qué estoy diciendo acá? Coat significa abrigo. ¿El abrigo de quién? El abrigo de los niños. El abrigo de los niños. Very well, Dulce. ¿Y aquí sería el qué? El abrigo de Sally. De Sally. Very well, Dulce. Vamos a ver la siguiente oración, la siguiente regla. Add apostrophe S if the noun is in plural and does not end in S. En este caso, si el sustantivo es plural como boys, pero no termina en S, entonces aquí sí le vamos a agregar apóstrofe S. Y la S. Ok, por ejemplo, the children. Children significa niño o niños. Niños. Niños, pero como es un sustantivo plural, ¿verdad? Pero como no termina en S, entonces nosotros tenemos que ponerle apóstrofe S. Y S. Entonces decimos the children's coats. ¿Y aquí qué estamos diciendo? ¿El abrigo de quién? El abrigo de los niños. El abrigo de los niños, ¿ok? ¿Vamos entendiendo? Yes. Very well, el abrigo de los niños. Page 104, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, esto es lo mismo que vimos ahí atrás. Por ejemplo, read each sentence below. Write the correct positive form of the word you see below the line. Ok, lo llevamos a parar aquí. Y vuelve a entrar a la reunión, ¿ok? En el mismo link, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ok, vamos a parar acá. For example, in this case, you must write a correct possessive adjective. For example, let me see if I can. Ok, let me do something. For example, over here, I have to write Maria's apostrophe S. Maria's greatest wish was to explore caves. Okay, Maria's greatest wish was to explore caves. In the next one, we have there are many caves to explore in their community. Okay, so this is a singular noun, so in this case, we have to put to write communities hills, okay?
sorry, misspelled. There are many caves to explore in her community's hills. Okay, for this case, she tried to get her permission to go exploring. Parents, we have the word parents. Remember, if a word that is plural ends in S, y una palabra que es plural termina en S, solamente tenemos que agregar la apóstrofe, miren. Entonces decimos parents, apóstrofe, parents. Right? Parents. Y lo mismo van a ir haciendo para todas las demás. Bien. Now we have a contraction is a short way to writing two words are written together with one or more letters left out. An apostrophe stands for the missing letters. Okay, una contracción, remember that a contraction. It's a word o dos palabras que son escritas juntas, ¿verdad? Con una o más de las letras que debemos quitar. Por ejemplo, it is, tenemos it is, la contracción es it, ¿ok? The letter I has been left out. ¿Qué letra fue lo que quitamos de acá? I, ¿verdad? I'm sorry, what I... Quitamos la letra I para hacer una contracción y en lugar de la I nosotros pusimos el apóstrofe. Now we have I will. The letter W has been left out. Will. I'll. ¿Y qué es lo que hacemos? En lugar de poner la letra, o sustituimos, mejor dicho, la letra por una apóstrofe. Miren, I will. We are. Will. ¿Ok? Y así creamos una apóstrofe. Example. On the first line, write a contraction form the word bank that stand for each pair of words. Then, on the second line, write a letter or letters that have been left out. Ok, en la primera línea, en esta de acá, vamos a escribir la contracción que le corresponde a cada una de estas. Luego acá vamos a escribir las letras o letras que nosotros eliminamos. Por ejemplo, we are. ¿Cuál es la contracción de we are? Excellent. We're. Right? We're. ¿Qué letra fue la que quitamos en este caso? Very well. We drop the letter A. Okay, we are. In this case, so you can, for example, let me see if I can do it. No, I cannot do it. You can if you do not want to get confused, you can touch it. Okay, you can mark and you said where. Now, did not, which do you think is a contraction for did not? Very well, didn't. So you have to write didn't. Okay, didn't. Which word we drop out? ¿Qué letra fue la que dejamos afuera? ¿O qué letra fue la que quitamos? Very well, O, the letter O. Did not, didn't. Okay, y los me van a ir haciendo con las demás. Luego, read the history and underline each contraction, then write the two words that each contraction stands for. Aquí van a encontrar todas las contractions que encuentran. Van a leer este texto y van a subrayar todas las contracciones que encuentren. Luego, abajo en las líneas, van a escribir las palabras separadas, ¿ok? Las palabras que conforman esa contracción. Y... this is all for today, guys. I hope you understand everything, and please do not forget to wash your hands every day. Thank you and goodbye.